¿Cómo niña? Te voy a hacer la cámara de un nuevo video. Estamos con Daniel Carreño, el nuevo integrante del Team Vipers. Le mandamos los saludos correspondientes por ser el nuevo jugador. Lamentablemente, también Fabián es el nuevo jugador, pero no pudo jugar hoy día por temas que ya está más que claro acá, así que no vamos a mencionar. Había gente, había un poco cupo y cosas que pasan, cosas que pasan, ¿ya? Así que pasemos a lo que jugó. ¿Jugó? Burning Abyss. ¿Qué top quedó? Quedé top 32, quedé 19. Esperaba un poco más de con el standing que hice, 6-2 en ronda. Perdí contra un Altergeist que era... Me ganó como en 5 minutos. ¿Ya? Partió Dios. Dios. Y un Sky Striker que me top decayó Engage. Pero él fue el que ganó. Fue el que ganó, el... Verísimo. Ya. Usted jugó Bea Seca, ¿no? Burning Abyss Seca. Su mazo favorito. Sí, el mazo que más me gusta. Dije, no quiero jugar Sky Striker. Lo ando leyendo. Uh-huh. No lo quise jugar. Se lo prestó a un amigo. Le fue pésimo. Hizo 5-3. Y bueno, lo llegué con Burning Abyss 6-2. Ya, pasamos a la Deglis. 3 Skarm, 3 Farfa. Que son los monos que tienen que ir a 3, siempre. Nada que decir. Un Graf, un Sir, un Livic, un Barbary y un Kalkar. Eché de menos de la Lich. Ya. No lo jugué porque quería jugar 40 cartas. Y dije, puta, la Lich es como el peorcito, pero... Es un nombre más. Lo eché de menos para tirárselo a la Beatriz para que no me robaran la Beatriz con Anchor. Ah, ya. Pero solo eso. Ok. Esos son todos los burnings que juego. Son en total 11, ¿no? Yo creo 12. Uff. ¿Y una Turgue? Porque tiene que ir. El amante de Dante. Triple Galis, que no me los pude conseguir secret. Publiqué todo el rato que quería secrets, pero no. Y el que encontré no lo vendía al menos. Y bueno, Galis pegó mucho daño. Votó BLS, votó Solkis, votó... La única vez que pegó nada fue cuando votó un Baylor. Y la vez que lloré fue cuando votó a Lito Seca. Oh, Batman. La única que no tiene que salir. ¿Jugué doble BLS? ¿No hiciste jugar los tres? No, porque no quiero robar tantos porque es brick. Ya. Y el combo guerrero con 3 Malicio y un Sorcius. ¿Te gustó ese combo? Sí, lo vengo jugando hace N tiempo. Y no solo lo jugué cuando la Beatriz estaba a 3. Antes de ser. En el combo de Turbo Beatriz. Jugué ese mazo y me gustó caleta, así que este combo lo vengo viendo hace rato y cuando salió Lizol dije, oh, bueno, Menzer. Pero estaba jugando Sky, así que no... ¿No te importaba? Sí, perdón. ¿Lo jugué un Terror? ¿Ya? ¿Un Taqueto? Último, porque si no nos sirve. Lo robé una vez en todo el día. ¡Qué mal! Mal, güey, mal. Jugué 2 Kaijus. ¿Dos nomás? 2 Kaijus, porque quería jugar 2 de main por si me tocaba Sky Striker, jugué los 2 más débiles. Uh-huh. Y... bueno, un juego contra Sky Striker lo gané tirando como un Gus y reventando todo lo de atrás con Trifaena. Ok. Pero son los 3 Rhinos, jugaría 10 si pudiera. Sí. Demasiado bueno. Vota al Solkius, eso es lo más importante. Sí, porque es demonio. Es demonio. Y una Fairy Tail Snow. No necesitas más. De hecho, a veces piensan no jugarla, pero es necesario. Buena. Huntress. Jugué 2 Baylor. Uh-huh. 3 Ash. Y 3 Ogres. ¿Por qué no quisiste Droll, por ejemplo? Lo había prestado. Ya. Tampoco me gustaba mucho. ¿Por qué? Porque siento que le cortáis solo el juego Sky Striker, pero contra los otros decks es caquita seca. O sea, así que, por ejemplo, el Trickster busca campo y después tira el Droll, pero no lo detienes. Pero, sí, pero el Trickster me preocupa el Altergeist y el Altergeist con Droll no le hacen nada. Ya. Ah, te preocupaste más que nada de tus peores matchups. Sí. Ya. Igual el Altergeist me ganó. Pero puta, tuviste que el juego fuera de la caja ahí. La carta más rota que ha existido en la vida. Light of Sega. Yo me acuerdo cuando hablamos de esta carta. Estábamos hablando de esta carta con... Cuento la historia. Estábamos hablando con Mati, justo se había ido su novia de México. Y estaba llorando y estábamos hablando de esta carta. Y nosotros, yo dije, era buena, weón. También me había dicho que podía jugarse en Lysor, pero era un estúpido. Y te dije, oh, Burning Abyss, al tiro. Sí, me acuerdo, es muy buena. Strike. Ok. Doble Dante, no necesito nunca el tercero. De hecho, rara vez tiré el segundo. Sí. Es por si acaso. Una Betty. Ya. Un Levier. Último. Este mono es súper bueno. Cuando tenía que tener top, después tú haces un Rhino, removí el mono con el Snow, cae el top, busca de Ketombor, hace combo, hace por el Sword y gana. Dios mío. Combos de mierda. Un Pilgrim. Ya. Porque tiene aquí. Tiene aquí. Lo tiré una vez en todo el día. Ya. Un Isolde que me la prestaron para el profile, pero me la había prestado Willow, saluda a Willow. Ya. Bueno, aparte también aprovecho para mandar saludos a Héctor, que me prestó el BLS y a harta gente más que me prestó carta. Ya. Un Underclock. Ya. Dos Fénix. Aquí saludo a la Caro que me prestó un Fénix. Uh-huh.
y al Willow que me los trajo. Un unicornio. Ya. What? Un unicornio, lo tiré todo el día. Tripaena, lo tiré todo el día. Este me lo va a sacar. ¿Ya? No lo tiré jamás. Este me dio un match. Y el Palmirror es súper bueno. ¿Ya? Y los hermanitos que siempre tienen que ir. Los hermanos Borre, los bastardos. Sí. Hijos de perra, son tan buenos, Dios mío. Estándar más que nada el extra deck. Ahora veamos el side deck. ¿Tres Kaijus más? Hasta que hubiera más Kaijus. Odio. Hate. ¿Cuánto tiempo te tres Twin Twisters. Odio Alter. Tres Charter Ride. Odio Sky. De un Foolish of Card Destruction. Esto vi la lista de Andrés Torre y dije: oh, sí, es verdad, necesito tener juego para si saco. Porque si meto esto, tengo que sacar la Light Seca y esto me da juego. El Card Destruction se sacó una Torgaid, se sacó Engage, se sacó todo. Ya. Yeah. Tres Dimensional Barrier. Ya. Para Mirror. Péndulo. Y para Péndulo no me tocó. Esto ganó un Mirror. Y por último, la Tech. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se vota con Beatriz. Nada más. ¿Qué? ¿Va a sacarte el protocolo? ¿O el multirol? Va a sacarte el protocolo, va a sacarte el multirol, va a sacarte el spoffing, va a sacarte. Todo. Hasta tu vieja. Ojo, oh, mi mamá, ¿por qué, Morgana? Saludos a la madre de Mati. Maldito culiao. ¿Y te funcionó todo? Más allá de los dos, sí, que perdiste. Mira, perdí, me topé cara Engage, como dije. Sí. Ahí no hay nada que hacer y Engage topé cara Engage, así que adiós. Cuatro Engage en el turno. Y el otro juego, bueno, partí al Alter Gaze y me hizo todo. ¿Ya? Nada que hacer. Eso. ¿Ya? Bueno. Manda saludos, obviamente, saludos, que aquí lo están pidiendo. Obviamente. Andrea Zócar, que está pidiendo ahí, está comiendo. A Mati Fuente Alba, a Baeza Delgado, que no sabemos si es Baeza Delgado. Daniel, y al Cancino. A Pequeñín Cancino, Camino Vallea, Camino Mañana. Pequeñín Cancino, que a pesar de que me ganó una vez, lo tengo hijo. Obviamente, al querido llamado Twin Twister de una ciudad inexistente, como Rancagua. Rancagua no existe, cabrón, recuérdalo. Lo inventó la NASA, weón, cállense. Y bueno, saludo a Vipers, obviamente. A Fabián, que no pudo jugar. Qué mal, Calera, a Coto Romero, a todos los que estuvimos. Por Peter. A Miguel Roa, que perdió el vuelo porque por la fecha en Regio y eso. Obviamente, saludo a Mati, que está incluido. Saludo a Renato también, que me estuvo hablando para preguntarme la lista. ¿Ya? Renato Alfaro. Y eso, yo creo que se me van a quedar un montón de saludos y espero que no me los cobren. Lo van a hacer. Lo van a hacer. Así que muestro los mejores tokens. Los mejores tokens, man. Son los mejores. Admítelo. Sí, va. Los amo. Y así que hasta aquí, Carreño. Felicidades por el juego suma su favorito, por entrar al team. Mando muchos saludos. Eso ha sido todo. Adiós.